¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Vale, buenos días. Buenas a todos. Estamos aquí con Mewar, estoy en directo, ¿vale? Tenéis el link en la descripción por si queréis venir. Bueno, he hecho alianza con Sint, porque es el primer momento. Estaba revisando treguas y tal y no lo he grabado, ¿vale? Me he aliado con Sint porque lo vamos a avasallar, podemos avasallarlo, así que mejoraremos relaciones, matrimonio real, influencia, dinero, transferencia de poder comercial. Relaciones 190 y vasallo, ¿vale? Tiene cores. O sea, son núcleos, o sea que vamos a después una guerra de reconquista cuando se acabe la tregua a Bolichistán y de momento vamos a entrar en guerra con Malba y Kovil. Llamamos a Delhi también, ¿vale? Son bastantes tropas, bastantes más que nosotros. 45, 13, 12, 25, 10, 5, 10, ¿vale? Nos sacan 100k de manpower, pero no es problema, ¿vale? No es problema porque 64 regimientos, no puedo crear más de estos. Si toco algo de aquí, debería quitarle tierras. Sí, debería quitar tierras ya. Vale, tú deja de entrenar. Ven aquí. Todo aquí. Vale, vamos a quitar tierras primero. ¿Qué más podemos hacer? Quiero darle deslealtad a estos, porque les voy a quitar 20. Se va a quedar en 30 justo. Vale, si doy. Vale, son 20 y ganan 10. Ese. 3, 4 de tierras. Le quito 4, 5. 5. Y aquí les doy bastante. Les doy 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de tierras. Un 10% de tierras. Aquí le quito 3. 1000 pavos. ¿Qué podemos hacer con 1500 pavos? 4 factorías, 5 factorías. Interesante, interesante. Vale, vamos a empezar de primero con esto. Vale, dinero. Más dinero. Más dinero, vamos a sacar todo lo que podamos. No hay mucho que sacar, vale. Y tener al menos 120 de disciplina. Tenemos 112 sin consejero. No llegaríamos. Tenemos esto puesto, sí. Vale. Vamos a. No, no voy a vender tierras, son muchas tierras. Vamos a hacer factorías con este dinero. Vale, 3 factorías y vamos a empezar. Los de A3. Vale, y ahora rápidamente. Vale, nos vayamos rápido. Vale, matamos a esos. 23, 25. Vale, vosotros sois de combate y vosotros sois de asedio. 10, 6. Aquí hay que sacar algo más de infantería. Este ejército, si lo pillan sin refuerzos al lado, mal, va a sufrir. Vale. Vamos a meter 10, 20. Un ejército de 20 ahí. Vale, talleres. Mejoramos la economía. 22. Estamos ganando 29 aquí. Vale. Si tenéis alguna duda, lo que sea, ¿eh? Preguntar. Vamos a sacar más tropas. No puedo comer mucho manpower. Vale, aquí son. Vale. Puedo llamar a Delhi, claro, cuando llamo a Delhi es el problema. Llamar a Delhi es el problema. Capacidad de innovación, perfecto. Bengala, Delhi, Hormuz. Vale, Hormuz, nada. Ladakh. Ladakh, nada. Y Sindh, no. Sindh hay que hacerlo vasallo, vale. Entonces hay que trabajar con esto primero, ¿vale? Vamos a hacer vasallo, lo vamos a quitar de esa guerra ofensiva. Vale, 4.
Infantería, vamos a prepararnos. Momento de preparaciones. Vale, no podemos bajar autonomía en ninguna provincia. Conceder acceso. Eso le da relaciones. Nos dieron acceso más 10, ¿vale? Rendimiento de la producción 50% más barato, 50% de administrativo. Y este está barato ya. Está barato, ¿no? 650%. O 50% de administrativo. Tiene 39 años, es joven. Por producción. Es interesante también. La producción es interesante. Estamos ganando 30, le sumaríamos un 10% más. O 50 puntos. Estamos haciendo. Vale. Vamos a coger los 50 puntos. Vale, estos hay que hacerle. No puede darle. Vale, no puede darme. Influenciamos. Nos cuesta 8, más barato que un. Con un regalo, con un obsequio y nos da 25, ¿vale? Pues es de gran potencia. Ya veis que. Bueno, algo que quería comentar es que. Bueno, el corte. Habéis visto una partida. Si estáis en YouTube, lo podéis ver, ¿vale? Lo intento hacer desde el principio, pero claro, la guerra contra Juan Pur pues nos deja hasta mucho. En este tribe no tengo guerra contra Juan Pur, simplemente contra Bujarat y claro, gracias a ello pues es mejor partida. Además me sobran puntos diplo para sacar la primera institución rápido, la segunda también me sobran y claro, vale, es una ventaja muy grande. Lo que me jode porque me hubiera gustado sacarlo desde el principio, pero lo dicho, ¿vale? Si Gujarat se alía con Juan Pur, reset y ya está, hasta que no esté aliado. Vale, que se haga contra Gujarat, Sindh y alguien más, ¿vale? Y lo podéis hacer y es fácil. O sea, lo que es la guía la tenéis. Además, el evento de guerra campesina no hay problema tampoco, ¿vale? Porque si lo hacéis bien no vais a perder mucho manpower. Me jode, porque me hubiera gustado hacerlo desde el principio. Y que hubiera visto pues esta misma partida. Hubiera sido perfecto. Para que mira. Hice mi prueba en privado y después me pasé a Twitch. Y claro, en el Twitch, en la prueba de Twitch no salió tan bien. Vale, estabilidad. Estamos en cero. Regencia. 5, 5, 2. Vale, esto nos cuesta un 25% más caro por regencia. Pues no hacemos nada, nos esperamos, ¿vale? Y a este ya está, ¿no? Casi. No te voy a dar nada, me espero, ¿no? Te voy a dar esto, pero tampoco es necesario. Vale, Villanajar. Vamos a pedirle soldados. Esta fortaleza, 49%. No, habría que hacer un cambio aquí, ¿eh? Vale, tú... Ya estás casi. Y lo hacemos vasallo y declaramos la guerra. Vale, vasallaje. Este señor. Activar. Intercambio de conocimiento. Vale. Declaramos la guerra. Llamamos a Delhi. Llamamos a. Bueno, lo podemos llamar. Ya esta guerra no se complica tanto. No tengo reclamaciones por eso. Por Haida, que es la capital. Haida. Vale, vosotros entráis aquí, vosotros entráis aquí. Están en un renuncio. Vamos sin moral, pero no hay problema. Somos superiores. Mil hombres, 2.000 hombres de bajas. Vale, estos no tienen que asediar. Estos tienen que combatir, ¿vale? Son el ejército para combatir. Vamos a por los de Delhi. Esta fortaleza cae en menos de un mes. Vale, entramos siempre al terreno, ¿vale? A ver. Siempre el terreno, ¿vale? Entrar por donde hay ríos y cosas de esas. Vale, se van. Vale, esto es la W, vale. Vale, Haida cae. Vamos
baja por esta fortaleza. Tenemos innovación aquí, militar. Y diplomática. Serían... Uf, mucho, mucho, ¿eh? En enero, sí, lo vamos a coger, ¿eh? Vamos a cogerlo. Son 8 puntos de innovación. Es un 0,8 de descuento en todos los poderes. Se coge... reforma, vale, como vamos al ataque... Pues esos tienen más moral ofensiva, más choque ofensivo, más disparo ofensivo, ¿vale? Y estos tienen más, son más defensivos, ¿vale? Veis que aquí tiene disparo defensivo, disparo ofensivo y tal, ¿vale? Y choque. Estos son más defensivos porque tienen más picks aquí. Y estos son más ofensivos. Como nosotros vamos a ir al ataque, pues... al ataque. Vale, caballería esta. Vamos a reforzar. Ese ejército es muy grande, ¿eh? Ese ejército es muy grande, pero bueno. Es riesgoso, eso es un riesgo. Vale, se ha muerto un general. Mala suerte, vale, vamos a poner a este. Tiene mucha movilidad, no lo pillamos, aún así. Vale, pero eso nos ha reducido bastante el peso del ejército y no sufrimos desgaste con ese general en esa provincia. Vale, hacemos Rus. De religiosas, vamos a hacer Rus. De momento solo tenemos un ejército de asedio, así que tenemos que ir de uno en uno. Malva en verdad lo tenemos que dejar para el final y sacar a Delhi primero y tal, pero uf, me da igual. Alargar las guerras nos viene bien porque nos mantiene la tradición alta si hacemos combates y tal. Vale, se retiran igualmente. A Tata no podemos entrar, ¿eh? A Tata no, hay cruce. Van a Kutch. Vale. Vamos a Patana. A Patán. Vale, se han decidido meter. Vamos a encerrarlo con estos 4Ks, que no puedan salir de ahí. Vale. Perfecto, vamos a juntarlos. Y atacamos ahí. Un renuncio, vamos con el ejército bueno. ¿No es wipe? Sí, es wipe. Nada, la ya ha troleado. Se ha metido donde no se tiene que meter. Y nada, con estos ejércitos defendemos. Se ha muerto otro general. Vale, eso ha sido el almirante entonces. Vamos a sacar uno. Vale. Recordar que tenemos aquí. ¿No lo tenemos? Oye, mi barco insignia. No tengo barco insignia aún. Vale. Troleando. Vale, esa fortaleza cae. Vamos a por Delhi, que es nuestro siguiente objetivo. Y con esto, pues limpiar. Vamos a dejar 4Ks. Pagamos préstamos. Perfecto. Está fácil, está fácil. No hacía falta llamar a Villanajar. Nos ayuda. Me pasa que aquí han metido, vale, 4.000 hombres. Vale, Bengala ha muerto. No vamos a mantener esa alianza. Delhi cae. 55 días de asedio. Hiperrotos estos tíos, hiperrotos. Vale, seguimos pagando. Este ejército a defender. Me parece que está muy alto. A ver, opciones. Vale. Quitamos la pausa. Vale. Yo creo que hemos reventado el ejército de Lee, ¿eh? No te muevas de ahí, hombre. Sí, lo hemos reventado. Hemos sacado de Lee fácil de la guerra. Vale, Bengala está por ahí abajo. Vale, Lahore. Dinero. Vamos a por estos. Vale, un par de tropas por aquí, no hay problema.
tomar esa fortaleza. Esta fortaleza me está impidiendo el paso. Vale, pero con este ejército no. Vale, pillamos, hacemos una limpieza y ya está. Con este ejército. La gente está contenta, por supuesto. Si tenemos el mejor país del mundo. Tenemos el mejor país del mundo. Por supuesto que la gente está contenta. Gestión. Gestión, más gestión y más gestión. Así es como funciona este juego, gestionando. Vale, están tomando la DAC. Le sacaremos de la guerra. Creo que no vamos a poder. Bueno, algo podremos sacar de esa capital. ¡No! No, esto no es bueno. Bueno, yo creo que con estas conquistas de aquí. A ver qué necesito. Vale. Ah, toda va. Lo han tomado ellos. Ha tomado Afganistán. Vale, yo voy a tomar Multán. Voy a tomar esto. Joder, lo he llamado y me cuesta, poder diplomático. Y esto me da más. Vale, pues. Anulamos la alianza con Bengala, con Hormuz, todo su dinero. Saqueamos, no, porque al final va a ser para nosotros esa provincia. Esto. Vale, esto ya no me lo das. Vale, cogemos Multán, que es para nuestra misión de ser Rasputana. Vale, ya somos 10, o sea que estamos ahí. Vale. Sacamos eso a Delhi. Y hay que declararle a Juanpur. Para que de Juanpur no tengo reclamaciones, si tengo alguna. ¿Qué reclamaciones tengo? Estas de aquí. Pero necesito realmente esta y esta, vale. Ponte a construir una red de espionaje. Vamos a hacer dos reclamaciones, una aquí y otra aquí. Y esto lo vamos a obviar y vamos directamente a por esas conquistas. Vale, salimos de ahí. Esto es de Hormuz, a ver qué dice. Capacidad espía, sí, porque así hacemos los clearings rápido a Juanpur. Vale, tampoco necesito sacar mucho, ¿eh? Vale, necesitaría esta provincia y esta. Y esto es demasiado. Mucho, 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 mucho. Mucho cabreo con la gente. Vale, hacemos una tregua más corta. Sacamos dinero. Te rompes la finalidad, rivalidad, reparaciones de guerra, saquear capital, son 5 de desarrollo a la nuestra. Y puedes hacer algo, Bengala no, Delhi no, vale. Estás totalmente ocupado, no sé qué quieres hacer la verdad con tu vida. Vale, esto es a entrenar. 26 aquí. Tengo un general para este, sí. Capacidad de asedio tiene. Vale, Hormuz. Nada. Demasiado lejos. En verdad es que no me interesa. Vamos a hacer esta paz. Acabamos estado, que es este de aquí. Terminamos este estado. Y vamos a entrenar. Vale. Se acaba la tregua con este señor. Y en breves. Tenía que haber hecho reclamaciones antes. Chanda fuera. Vale, este está contento. Vamos a pagar los préstamos. Y factorías. Dos factorías. Un taller de hierro. 0,26 al mes. Vale. A ver. Buah. Tengo que hacer esto, ¿eh? Vale, vamos a hacer reconquista y rápidamente. Instantáneo, ¿eh? Vale, esto asedio, vamos a por Juanpur. ¿Puedo hacer cores? Sí, puedo hacerlos. Vale. Voy
Tenemos ahí un ejército. Así que da igual. Da igual. Da igual lo que quieran hacer estos señores. No tienen opciones. World Conquest con este país. Difícil. Además no tenemos diplo, no tenemos espionaje. Vale, vamos al norte. Están juntando tropas allí. Vale, Juan Purcae. Paz blanca. Vale, mantenemos la tregua, la mantenemos. Y es una tregua de 5 años. Vale, y mientras pues haremos las reclamaciones pertinentes. Vale. Y ahora pues a por Sistán. Ah, ya por Buluchistán, perdón. Vale, vamos a liberar. Nosotros no nos interesa meternos, solo tenemos que asediar, ¿vale? Estos ejércitos, este ejército es para defender nuestras tierras, nada más. Vale, necesitamos más regimientos. A ver qué es lo que conquista Afganistán, que a lo mejor le declaro la guerra, ¿eh? Le puedo declarar por esto, así que a lo mejor la próxima guerra se la hago a Afganistán. Vale, esto, pues mientras a entrenar. Entrenamiento, más entrenamiento. Tienen 12k, no es problema. Vale, vienen 4 por ahí abajo. Vale, dinero, talleres. Nada de talleres de momento. Hay que hacer una revisión de edificios, ¿eh? Que hacer una gestión. Mercantilismo es bueno, siempre. Vale, vamos a bajar con este por aquí. A ver qué nos encontramos. Vale, otra factoría. 478. Vale, han empezado ahí un combate. Vamos sin morir. Pero es que cuando entramos nosotros, mueren. Hemos cogido algo. Eso es un wipe. Una catedral. Entras y mueren todos. Vale, retiramos este ejército. Entrenamos. Lo podemos dejar al lado de la frontera, ¿vale? No, no lo pueden atacar. Y si lo atacan, pues mira, por perfecto para nosotros. Y seguimos entrenando. Vale, Juanpur. Reclamación aquí. Esto es 40 ya, ¿no? Sí, 40. Vamos a hacerle un montón de reclamaciones. A este señor, pues simplemente devolver cores, ¿no? Sería lo suyo. Vale, que devuelvan los cores. Puedo conquistar. Vale. Esto que me supone. Pasamos de 9 a 15. Vale, pues me parece bien. Y cogemos esa reclamación. Vale, esa es la paz que yo quiero. No quiero otra paz. Malo que esto es fortaleza, tendré que tomarla. Vale, focus administrativo para pillar disciplina y después esto, hastío bélico mensual que nos viene muy bien. No tenemos innovación, ¿eh? Pero da igual, es que aunque no tengamos innovación, lo hemos hecho tan bien que tenemos 76 de innovación. Es que ha sido perfecto. No sé si ha sido mi mejor partida, pero casi, porque 1541, 76 de innovación. Y aún vamos a sacar más, ¿eh? Vale. Habrá que tomar el fuerte, ¿no? Sí. Seguramente habrá que tomar el fuerte. Está costando esta fortaleza, ¿eh? Está costando un poquillo, pero no pasa nada. Nosotros mientras... frenamos, hacemos factorías... sacamos profesionalismo, revisamos que podemos hacer regimientos, no podemos... Vale, ve. Tengo que aprender las teclas del teclado, rápido. Pues sí que está costando, sí. Vale, tenemos a alguien de mejor asedio. Este es el mejor, asediando. 95 de tradición, se ha muerto un líder. Este de aquí, que era un buen general. Vamos a sacar otro. 1541. 1541, señores. Ay, Virgen Santa. Qué roto está este país, qué roto. Entrena, entrena. No, entrena, entrena.
Es más, entren aquí mejor. Seis, seis, cinco, tres. Y aún podemos sacarlo perfecto, ¿eh? Sacamos 17 puntos. Vale, hay que coger... De ideas, ideas... Hay que coger... Maniobra, estaría bien. Defensivas. Podríamos coger defensivas. Vale, ha caído ese asedio. Nos da todo lo que queremos. Reparaciones, todo, 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 todo. Vale, están enfadados, pero solo los de siempre, ¿vale? Y seguimos entrenando. Misión. Este hay que guardárselo. Te da 35 de poder comercial en el nodo de Guajarat. Esto hay que activarlo para... La da para 1600, ¿vale? Para el comercio mundial. 200 ducados, uno de innovación. Sí, claro. Sí. Sobra el dinero. Vale, treguas. Treguas, treguas. Afganistán no tengo tregua. Pero no ha terminado su guerra. Está al 58%. ¿Cuántas guerras tienes? No sé por qué esto no se lo da a Traxxosiana, la verdad. ¿Te imaginas que salen los mogoles? Que salgan. Por mí mejor, es mi rival. Vale, y así pues acabamos de... recuperar todos sus núcleos. Nos transfiere su poder comercial, 67, ganamos 32. Vale, no problema. 6 de desarrollo, 8, hay que empezar a subir esto. 13, 9, 6, 13 y 23. Vale. Nivel 2, aquí. Factorías, ya están todas, están casi todas. A falta del último tier, que tenemos aquí gemas, papel, especias, azúcar, algodón, cristal y más que vamos a tener, ¿eh? Esta zona es muy rica. Hierro no hay mucho, sal tampoco, esto es trigo, cristal, tres provincias. Vamos a controlar dos en breves. Esto es tintes, un montón, ya controlamos casi todo. Vale, algodón. Aquí por el norte hay un montón de algodón. Papel. Está lejos. Falta... Vale, están lejos, ¿eh? No podemos... Papel no llevamos. Y aquí, pues, controlamos casi todo y Villanajar tiene el mayor control de esas especies. Especias. Vale, el crono. ¿Qué pasa con el crono? Que me he pasado. Seguro. Vale, pausa.